jazz. Pero hay una cosa, ¿sabes qué pasa? Ya soy una madrileña jazz. Yo también. Pero hay una cosa, mira, lo más importante para ser gato jazz o madrileño jazz es saber sincopar. ¿Tú sabes sincopar? Pues yo sin Paco no sin. ¿Sabes sincopar o no sabes sincopar? Bueno, a ver, un fuerte aplauso al señor Tony Pereira que nos va a enseñar a sincopar. Por favor. Me he estudiado la lección. ¿Qué? A ver, eso de sincopar. Pues sincopar es, para mí es molar. Ser así, guay. O sea, por ejemplo, si yo estoy así. Eso es sincopar. Y si yo estoy así. ¿A eso mola? No. A ver, haz más. Vale, entonces, si los chicos quieren ser guays, para sincopar, ¿cómo hay que hacer chicos? A ver. Hay que tener flow, a ver, como los hermanos. ¿Cómo están los hermanos? Venga, voy a tocar algo así para sincopar. Hay que molar. Que me hagan así, ¿no? Venga. Eso. Esto es sincopar, chicos. Sirve ser un gato jazz. Se escucha el trombón o un buen saxofón al improvisar. Por donde vas.
escuchar. Vamos el ritmo a cambiar en blues que salga de este corazón. En otro tono hay que tocarme para que yo logre cantar y que me ayude la improvisación. Los otros gatos llegarán y un buen lugar escogerán, pues todos quieren escuchar nuestra música. Que tenemos.